Thank you.
Señor, aleluya. Y maravillosas son tus obras, Padre Santo, Dios bueno. Te damos gracias, Padre Santo, Jehová, por todas las cosas que ha hecho por nosotros y por las que harás, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta mañana podemos estar en tu casa, Señor, para adorar tu nombre, Señor, buscar tu rostro, Padre mío, porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor, y dar un respiro más de vida, Jehová, aleluya. Porque cada día que nos podamos levantar, Señor, es un milagro tuyo, Padre Santo. Porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios. Gracias, Padre Santo, y gracias, Dios bueno, Señor. Te pido, Padre mío, que tú sigas tomando el control en esta mañana, Señor. Porque sabemos que tú estás presente, Jehová, aleluya. Aún desde antes de que nosotros llegáramos, Jehová, aleluya. Sigue glorificándote, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Jehová. Y ministra nuestras almas, Señor, a nuestros corazones, Padre Santo. Por medio de los cánticos, Señor, y del mensaje de tu palabra, Padre mío, en esta mañana, Jehová. Toca la vida de los que nos puedan escuchar en esta mañana, Señor, aleluya. Y te pido que tú obres, Padre Santo y Dios bueno, Señor, porque tú eres el que haces la obra, Señor. Tu Espíritu Santo es el que redarguye, Padre Santo, mi Dios, y tu palabra es la que nos limpia, Jehová, aleluya. Yo te presento a los enfermos, mi Señor y mi Dios. Que seas tú obrando, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Que tú libertes al cautivo, Señor, aleluya. Que tú rompas el yugo, Padre Santo y Dios bueno, Jehová. Y que cada día, Jehová, que nos encontremos en este lugar. Y que a donde quiera que vayamos, Jehová, que podamos adorar tu nombre, Señor. En alabanza, Padre Santo, en sacrificio vivo, agradable a ti, Jehová. Porque ese es el culto que te agrada, Padre Santo y Dios bueno, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo. Gracias, Padre bueno, Jehová. Gracias, Dios, aleluya. Cantamos en la presencia del Señor, en tu presencia. Gloria a Dios, aleluya. Bueno es Jehová. Bueno es el Señor, aleluya. En tu presencia.
adorado es tu nombre, Jesús, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, Padre Santo y Dios bueno, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dele la gloria y la honra y todo el poder. Todo lo creado es de Él, aleluya. Por tanto, todo tiene que ser para de Él. Y Él tiene que ser el todo en nuestras vidas, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todo lo que hagamos tiene que ser para Él y para honrarlo a Él y servirle a Él. Él tiene que ser el todo en nuestras vidas, el primero, amén. Aleluya, todo lo demás es secundario. Lo primero debe ser nuestro Dios. Santo el nombre de Jesús, aleluya. Más allá del horizonte. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su ¡Gracias!
allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Aleluya. Santo Jesús. La gloria y la honra de nuestro Dios. Bueno es Jehová. Santo Jesús. Aleluya. Buscamos en el libro de Isaías, capítulo 1, versos del 10 al 20.
Bueno es el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 10. En la versión de la Biblia que yo tengo se titula Invitación al Arrepentimiento. Santo Jesús. Bueno es el Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de raza de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traiga esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva ni el día de reposo. Ni las reuniones que convocan sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense y límpiense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Santo de Jesús, no es que no presentemos culto al Señor, es que debemos hacerlo de la forma en que Dios le agrada, de la forma en que Dios pide que le presentemos culto al Señor, amén. Bendito el nombre de Jesús. Y cada día procuremos que cuando vengamos a la casa del Señor a presentar culto al Señor, lo hagamos de la manera en que Él lo hace, que lo hagamos sinceramente ante la presencia del Señor. Y si nuestros pecados son rojos, entonces con el arrepentimiento genuino van a ser emblanquecidos. Amén. Bendito el nombre del Señor. El Señor conoce nuestra condición y sabe que somos humanos, pero tenemos que venir ante Él de la forma en que Dios quiere. Amén. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y el Señor entonces nos va a escuchar. Bendito el nombre de Jesús. Maravilloso en esto, Dios. Vamos a seguir cantando con gozo, amén. Porque estamos en la casa del Señor. Vamos a cantar Elías oraba. Santo Jesús. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo. Cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, encienda la llama, encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, encienda la llama, encienda la llama con su poder. Elías oraba en el monte para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda.
quiero que baje fuego, que encienda llama, que encienda llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que encienda llama, que encienda llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. Ella lloraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Ella lloraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando lloró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando lloró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, encienda la llama, encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, encienda la llama, encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, encienda la llama, encienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, encienda la llama, encienda la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme. Bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Cuando Salomón está dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón está dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esa misma nube, esa misma nube se está moviendo aquí, se está moviendo en mí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esa misma nube se está moviendo aquí, y esa misma nube se está moviendo aquí, se está moviendo aquí, se está moviendo en mí. Y esa misma nube se está moviendo aquí, y esa misma nube se está moviendo aquí, y esa misma nube se está moviendo aquí. Se está moviendo aquí, se está moviendo en mí, y esa misma nube se está moviendo aquí. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos. Los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos.
moviendo aquí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Se está moviendo aquí. Se está moviendo en mí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Se está moviendo aquí. Se está moviendo en mí. Y esa misma nube se está moviendo aquí. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová le guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová le guió por el desierto. Él iba de columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, de día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche. Jehová iba con ellos, de día y de noche. Jehová iba con ellos, cuando para donde voy ir al pueblo, Jehová le dio por el desierto, cuando para donde voy ir al pueblo. Jehová le guió por el desierto. Él iba delante de ellos. Él iba delante de ellos. Por el día columna de nube. Por la noche columna de fuego. Por el día columna de nube. Por la noche columna de fuego. De día nube. De noche fuego. De día nube. De noche fuego. De día y de noche. Jehová iba con ellos. De día y de noche. Jehová iba con ellos. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. De día y de noche. Jehová iba con ellos. De día y de noche. Jehová iba con ellos. Tú eres el Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Santo Jehová, aleluya. Adoramos el nombre del Señor, amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahora vamos a adorar al Señor en estos momentos con nuestro tiempo y nuestras ofrendas, amén. Bendito el nombre de Jesús. Eso es parte de nuestro culto al Señor, amén. Para que haya alimento en su casa. Gloria a Dios. Adoramos el nombre del Señor. Cantamos pronto vendrá el Señor, amén. Cristo viene pronto y nos vamos con Él. ¿Quiénes son? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pronto vendrá el Señor, si la se ha levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Precio de sangre preciosa, los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo voy a estar para escuchar su voz, cuando él me diga ven buen siervo. Allí yo voy a estar para escuchar su voz, cuando él me diga ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que estarás superando como las diez vírgenes.
será como el ladrón en la noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estemos preparados para que cuando ese momento suceda. Amén. Bueno, Dios, que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Nuestra pastora con nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su presencia, por su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jehová. Por un día más de vida que nos da el Señor. Amén. Así que, amado hermano, no podemos decir que no podemos más. Es tiempo, amado hermano, de creerle al Señor. El Señor nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Mientras nosotros nos mantengamos andando conforme a la voluntad del Señor, Jehová promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gloria al nombre de Jehová. Aleluya. En esta mañana vamos a estar comenzando, gloria al Señor, y vamos a estar hablando sobre un estudio muy importante de lo que es el verdadero evangelio de Cristo, el llamado, para qué nos llamaron, cómo responder al llamado, cómo presentarnos al llamado y de qué manera salir, amén, al llamado que se nos hizo. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Le voy a invitar a que busquemos en nuestra Biblia, gloria al Señor, en Hechos capítulo 2. Usted puede seguir alabando al Señor. Aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Mientras nos mantenemos alabando al Señor, el enemigo no puede tomar parte ni suerte en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Amén. Porque cuando nosotros estamos alabando a Dios, siguen sucediendo cosas maravillosas como ser libre. Amén. Y poder estar, amado hermano, disfrutando de la presencia tan maravillosa de nuestro Padre Celestial, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria al Señor. Estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 38. Gloria al nombre del Señor. Hasta el verso 40. Gloria a Dios. Usted cuando lo tenga se pone en pie, gloria al Señor, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Gloria al nombre del Señor. Así que, amado hermano, vamos a orar, porque necesitamos que sea el Espíritu Santo de Dios, no solamente, amado hermano, que nos guíe a hablar esta palabra, sino que nos permita, ¿verdad?, poder entenderla. Así que le vamos a pedir al Señor que perdone nuestras faltas, que abra nuestro entendimiento, que nos dé, amado hermano, sabiduría de lo alto, para que nosotros podamos entender el lenguaje de Cristo a través de la palabra revelada por el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor amado. Te damos a ti gloria y te damos a ti honra, Padre Santo. Tú eres merecedor de suprema alabanza, Padre Santo. Y te damos a ti, Señor amado, oh Dios mío, Padre Santo, toda la gloria, la honra y el honor, Padre Santo. Estamos agradecidos de tu presencia en medio de nuestras vidas, Señor amado. Agradecidos de tu Espíritu Santo, Jehová, que nos guía, Padre Santo, a toda verdad y a toda justicia, Señor amado. Agradecidos de tu palabra, Señor amado, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor amado. Es nuestro libro de guía, Señor amado, Padre Santo. Oh Dios mío, Padre de la gloria. En esta hora, Señor amado, presentamos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor amado. Queremos, Señor amado, estar cercanos, Señor amado, para escuchar, Padre Santo, tu palabra. Entenderla, Señor amado, y aplicarla a nuestra vida para poder vivir, Padre
Santo, conforme a tu perfecta voluntad, Señor amado. Pero en esta mañana yo te pido, Señor amado, que nuestros corazones estén preparados, Señor amado, dispuestos, Señor amado, Padre Santo, a entrar en tu perfecta voluntad, Señor amado, a recibir, Señor amado, a atesorar, a guardar y a poner por obra, Señor amado, toda la palabra, Señor amado, que has estado, Señor amado, trayendo a nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo, Jehová, nos fortalezca, nos guarde, nos cuide, Señor amado, nos ayude, Señor amado, para que nosotros podamos entrar, Señor, a ser parte de tu reino, mi Dios amado. Entrar en tu perfecta voluntad, Padre Santo, Jehová. Agradarte solamente a ti. Este tiempo es tan difícil. Los días son tan malos, Señor amado. El ataque, Señor amado, Padre Santo, cada día es más fuerte contra tu pueblo, Señor amado. Oh Dios mío, el enemigo se ha levantado como un río, Señor amado, para hacernos perder, Señor amado, la fuerza. Pero en ti está el poder, Padre Santo. En ti, Señor amado, Padre Santo, está el consuelo. Está la fortaleza, Señor amado. En ti está el querer como el hacer, Padre Santo. Por eso, Señor amado, yo te pido que eso es lo que tú pongas en nosotros: fortaleza, consuelo, nueva fuerza, Señor amado, y el querer y el hacer tu perfecta voluntad, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Habla a través de mis labios, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, a cada vida que nos está escuchando, Señor, en esta mañana, Señor amado. Allí toca su corazón, su mente, Señor amado. Vuelve los corazones a ti, Señor amado. Oh Dios mío, y en esta hora te pido, Señor amado, que abras el entendimiento, Señor amado, que no se quede solamente en el oír, Padre Santo, en el conocer, mi Dios amado, Padre Santo, sino que entremos en obediencia, Señor amado, a lo que tú estás estableciendo, Jehová, porque tú has revelado tu voluntad, Señor amado, para que nosotros entremos, Señor, a agradarte a ti, Señor. Te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias, Señor amado, y te pido en esta hora, Padre Santo, todo espíritu de las tinieblas que quiera impedir que está tu palabra, Señor amado, oh Dios mío, Señor, llegue a los corazones de las vidas, Señor amado. Todo espíritu que quiera impedir, Padre Santo, que está tu palabra sea entendida en esta mañana, Señor amado, reprendemos, atamos y echamos fuera, Señor, todo espíritu de las tinieblas, Señor amado, que está impidiendo, Señor amado, que cada vida que escucha tu palabra pueda ser libre con la libertad con la que tú nos hiciste libre, porque dice tu palabra, Señor, que conoceremos la verdad, y la verdad es la que nos hará libres, Señor, si entendemos, Señor, la aplicamos y la vivimos, Señor amado. Gracias te doy, Señor amado. Toma control en esta hora, Padre. Cada palabra que salga de mis labios, cada pensamiento, cada sentimiento que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, sea tu Espíritu Santo, Señor, no otro espíritu, Jehová, tu Espíritu Santo quien tenga control total de nuestra mente, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón y nuestro sentir, Señor. Gracias te doy, Señor, y he orado creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Jehová. Mi alma alaba al Señor. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Para nosotros poder alcanzar la salvación, amado hermano, de nuestra alma, la gloria del Señor, tenemos que seguir y se tiene que hacer real en nuestra vida lo aquí establecido en la palabra del Señor. Cuando Jesucristo mismo comenzó a predicar aquí en la tierra, en Mateo capítulo 4, verso 17, amado hermano, lo primero que demandó de nosotros fue arrepentimiento. Nosotros nacimos, amado hermano, de una naturaleza
pecaminosa, la gloria es del Señor. Y no podemos pensar, amado hermano, que porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en Efesios capítulo 1, no podemos pensar que eso ya nos hace a nosotros ser hijos de Dios y alcanzar salvación, gloria al nombre del Señor. Tampoco podemos pensar, amado hermano, que porque fuimos llamados por el Señor, ya tenemos garantizada la salvación de nuestra alma sin nosotros, amado hermano, haber hecho más nada. La realidad del caso, amado hermano, es que el Señor nos llama, el Señor nos escogió, Él nos ha llamado, amado hermano, para que nosotros disfrutemos de la bendición, de la salvación de nuestra alma. Y Jesucristo decía, amado hermano, cuando comenzó a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego que dijo estas palabras, comenzó a llamar, amado hermano, como dice la palabra, óigame, amado hermano, a los hombres para hacerlos sus discípulos y que siguieran en pos de él. Y eso lo estamos viendo en el mismo Mateo capítulo 4, que cuando Cristo comienza a predicar, luego comienza a llamar, amén, escoge hombres y comienza a llamarlo, pero a nosotros ya nos escogieron desde la antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer, desde antes que estuviésemos en este mundo realmente, ya Dios nuestro Padre había planificado para ti y para mí. Realmente no condenación, sino salvación y vida eterna. Así que, amado hermano, cuando yo estoy diciendo que el Señor nos está llamando para hacer discípulos, que comenzó a llamar hombres para hacer los discípulos, es que, amado hermano, tenemos, amado hermano, que hacerlo a Él, el Maestro único de nuestra vida, el Señor único de nuestra vida. Si nosotros queremos, amado hermano, aprender lo establecido en su verdad, amado hermano, en el Evangelio que Cristo vino a predicar, un Evangelio que ha sido, amado hermano, contaminado, adulterado, tergiversado, amado hermano, que ha sido, amado hermano, puesto como algo tan flexible, amado hermano, cuando la realidad del caso, lo que Dios estableció a través de Cristo, a través de su palabra, es, amado hermano, todo lo contrario a lo que la gente puede estar predicando por ahí. Y muchos viven engañados porque no se meten realmente a conocer la verdad, que es la que nos hace libre. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 22, en el verso 14, la parábola de la fiesta de boda, gloria al Señor, vemos, amado hermano, que en el verso 14 dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Aunque nos escogieron desde antes de la fundación del mundo, o sea, el Señor planificó para nosotros, cuando nosotros nacimos en este mundo, recibimos un llamado de Dios. Para entonces, amado hermano, a través de ese llamado, nosotros tenemos que acudir al llamado que el Señor nos hizo. Ciertamente, que para ser escogidos, amado hermano, es necesario acudir al llamado que el Señor nos ha hecho. Y es muy importante, amado hermano, acudir y presentarnos como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, que estamos usando bien la palabra de verdad, gloria al Señor, pero no cualquier palabra, sino la palabra que ya Cristo estableció cuando vino, amado hermano, a presentarnos el evangelio que Él vino a traer a este mundo. Porque este mundo andaba al garete. Aún los judíos, conociendo la ley, conociendo, amado hermano, los mandamientos de Dios, interpretando, enseñando, amado hermano, y velando que la gente estuviera en obediencia a lo establecido por Dios en la ley, amado hermano, aún los judíos, amado hermano, no estaban, amado hermano, realmente convertidos, no estaban realmente arrepentidos, y ellos, amado hermano, estaban al garete realmente. Ellos, amado hermano, aunque ellos estaban, amado hermano, repartiendo, ellos estaban asumiendo posición, gloria al nombre del Señor, pero no era que el Señor les había dado la autoridad para asumir posición. La realidad del caso, porque dice la palabra que ellos enseñaban, interpretaban la ley, pero no la hacían. Y hoy día, amado hermano, hay mucha gente predicando la verdad de la palabra del Señor, pero no la está viviendo. Y oiga lo que dije, hay mucha gente hoy día
que está predicando la palabra del Señor, pero no la están viviendo. Y eso no nos garantiza a nosotros la salvación de nuestra alma. Y eso, amado hermano, no nos dice a nosotros que ya acudimos al llamado. Estamos, amado hermano, hoy día estamos viendo a la gente corriendo sin haber dado el primer paso que el Señor demandó de nosotros, que es el arrepentimiento. Ese es el primer paso. Y nosotros, amado hermano, tenemos que entrar en ese primer paso, todo en el orden establecido por Dios, paso a paso, sin brincar nada, gloria al nombre del Señor. Aunque hay comentarios que dicen que este verso de Mateo 22:14 está como que fuera de sitio, como que no pertenece a esta parábola, yo entiendo 100% que sí, este pasaje pertenece a esta parábola. Porque comienza el pasaje de la parábola hablando que había una fiesta de boda y que salieron a invitar, amén, un pueblo, amado hermano, que despreció, que fue indiferente, que rechazó, que mató a Cristo. Los invitaron, fue un llamado que les hicieron a venir a participar. No es un llamado a correr, a hacer, sino un llamado a venir a entrar primero. Oiga, mi amado hermano, a ser partícipe del reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Así que el llamado dice claramente que es para participar en la boda del Hijo del Rey. Y eso está en Mateo capítulo 22, gloria al Señor. Y entiéndase que fue una invitación de Dios mismo, gloria a Dios, a la humanidad completa. Primeramente, claro está, fue para el pueblo que él había escogido desde el principio, el pueblo de Israel, pero recuerde como dice en Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron les dio la potestad, amén, de entrar, de ser hechos hijos de Dios, entrar al reino de Dios, a la familia de Dios, amén, ser siervos del Señor realmente. Así que, amado hermano, este llamado exige que nos presentemos con la vestidura blanca, sin mancha y sin arruga, gloria al Señor. Así como cuando una novia tiene, amado hermano, que presentarse a la fiesta de boda con vestimenta blanca, gloria al nombre del Señor. Siempre que alguien va para la fiesta de boda, busca, amado hermano, la novia busca estar blanca, resplandecer, sobresalir, amén, entre toda la multitud que pueda haber. Nosotros vamos para nuestra fiesta de boda. Y eso es a lo que nos invitaron. Porque el Hijo del Rey se casa, amén. Y el rey invitó al pueblo, invitó a la novia para que fuese, amado hermano, a la fiesta de la boda. Ya el rey había preparado todas las cosas. Pero, amado hermano, el pueblo de Israel rechazó esto. El pueblo de Israel rechazó esto. Y a la iglesia nos dieron la oportunidad. Y como dice en Romanos capítulo 11, que por la desobediencia de ellos, nosotros alcanzamos la misericordia. También nos está hablando en la parábola de Mateo 22, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y esto prácticamente lo estamos viendo hoy día en la iglesia, repitiéndose, amado hermano, la misma actitud del pueblo de Israel. Cada cual, amado hermano, ha recibido un llamado,
un llamado de santidad, gloria al Señor, un llamado a acercarnos y entrar al reino, gloria al nombre del Señor. Pero cada persona, amado hermano, en su mayor parte, oiga mi amado hermano, no están haciendo caso. Unos se están yendo a su labranza, otros a sus negocios, amado hermano. Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, aún Jesucristo cuando dijo, cuando niño, Él dijo, amado hermano, que su mamá lo estaba buscando. Él le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Aún desde niño el Señor nos estaba dando ejemplo de cómo, amado hermano, seguir las pisadas de Él. Gloria al nombre del Señor. Y hoy día, amado hermano, estamos yendo a lo nuestro, a lo que nosotros queremos, como nosotros lo queremos, si nosotros lo queremos, cuando queremos, amado hermano, y en donde queremos. Pero no estamos siguiendo el orden establecido por Dios en la palabra, gloria al nombre del Señor. La iglesia mundialmente hablando, la iglesia llamada cristiana, está, amado hermano, tan y tan desviada porque empezaron a correr cuando recibieron un llamado, pero no dieron el primer paso del arrepentimiento. No miraron que los negocios del Padre es donde nos conviene estar. Primeramente, como dice en Mateo, amado hermano, 6:33, buscando el reino de Dios, su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Pero estamos, amado hermano, cada cual en su labranza, en sus negocios, en sus quehaceres, oiga mi amado hermano, sin hacer caso al verdadero llamamiento que vino de parte de nuestro Señor Jesucristo. La indiferencia es, amado hermano, el fruto que está mostrando el pueblo de Dios en su gran mayoría en este tiempo. Y lo llamo pueblo de Dios, aunque Dios nos llama pueblo de Él, a aquellos que no entran en obediencia a su palabra. Pero como la gente se llama ser a sí mismo pueblo de Dios, hay que dejar entender al mundo, amado hermano, que pueblo de Dios es aquel que entra en obediencia a lo establecido por Dios. Y lo vemos en 2 Corintios capítulo 6. Porque dice, amado hermano, nosotros fuimos, amado hermano, llamados a ser hechos pueblo de Dios, hijo de Dios, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, como dice en Pedro. Oiga, mi amado hermano, que nos llamaron de las tinieblas a la luz admirable para que nosotros podamos testificar de un, amado hermano, un cambio real y verdadero en nuestra vida. Pero como dice en 2 Corintios 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El creyente con el no creyente, amado hermano. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. Y el Señor dice bien claro que si nosotros nos apartamos de la iniquidad, entonces podremos ser, amado hermano, el pueblo de Él. Él será nuestro Dios, los hijos de Él, y Él será nuestro Padre. Y dice, amado hermano, en el capítulo 7, verso 1, puesto que tenemos tales promesas, que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amado hermano, nosotros tenemos un llamado delante de nosotros, porque cuando Cristo vino a este mundo y comenzó a predicar y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nos llamaron a entrar a un verdadero arrepentimiento y a ser parte del reino de los cielos. Y fíjense que la parábola de la fiesta de boda, ¿a dónde nos están haciendo la invitación? Al reino de Dios. Porque el rey preparó una fiesta para su hijo y hizo, amado hermano, una invitación para que la gente llegara allá. Pero la indiferencia, amado hermano, estamos pasando por alto realmente, que el llamado viene de lo alto. Amén. No es llamamiento de hombre, es llamamiento del Dios Santo, el Todopoderoso Dios. Aleluya. Este llamado exige que nos presentemos, amado hermano, con las vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. Así como cuando una novia va para su boda. Así que, amado hermano, la invitación para las bodas del Cordero son el llamado que viene de Dios a nuestra vida. Llamado a salvación. La gloria es de nuestro Padre Celestial. Un llamado que muchos han estado despreciando.
aunque hubo uno que se presentó para participar de la boda. Fue indiferente, amado hermano, se presentó, pues se presentó porque se presentó y punto. Pero no buscó, amado hermano, detalle, no se preparó. No, amado hermano, no buscó presentarse, amado hermano, de la manera correcta en ese reino, gloria al Señor. Oiga, mi amado hermano, cuando el rey entró para ver a los invitados, se dio cuenta que, amado hermano, que había una persona que no tenía las vestiduras como para participar de la boda. Y no estamos hablando, amado hermano, y no podemos pensar, amado hermano, que en este momento se está refiriendo ya estando en los cielos. Nadie va a entrar al cielo que ande en pecado todavía. Y eso tiene que quedar claro. Ni aún, amado hermano, podemos entrar a ser parte del reino de los cielos estando en pecado. Lo establece bien claro la palabra y lo vamos a estar viendo por la Biblia. Así que el rey lo que mandó fue que este hombre que dice, amado hermano, en el verso 11 en adelante de Mateo 22, dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. ¿Quiénes son esos que han entrado vestidos de boda? Que han entrado para tratar de participar de la fiesta de boda sin tener la vestimenta. Ese es el chorro de gente que está predicando el evangelio por ahí a lo loco. Gente, amado hermano, que no dieron el primer paso, arrepentimiento. Y esto, amado hermano, es necesario que lo entendamos. De este primer paso depende nuestra firmeza, nuestra estabilidad, nuestra fidelidad al Dios de los cielos. Del primer paso. Porque brincamos, amado hermano, en vez de dar el primer paso. El primer paso es muy importante, amado hermano. Ese primer paso no puede pasarse por alto. El primer paso establecido por el Señor Jesucristo cuando vino a llamarnos a ser parte, entrar, a ser parte del reino de los cielos, es el arrepentimiento. Y nosotros, amado hermano, estamos viendo, de acuerdo al fruto que la gente está dando, que ese primer paso lo pasaron por alto. Cuando ese primer paso se da, no hay doblez de ánimo. Hay un buen fruto, hay un cambio, se ve la gloria del Señor. Tenemos, amado hermano, la necesidad de dar el primer paso. Estemos donde estemos, vamos a dar ese primer paso. Hayamos corrido lo que hayamos corrido, era un paso el que teníamos que prestar atención. Ese primer paso era muy necesario. Este hombre, amado hermano, que fue encontrado allí sin las vestimentas adecuadas, gloria al nombre del Señor, arrancó a lo loco, pero no dio el primer paso con firmeza. No buscó cambiar su vestimenta y se fue como estaba. Y así hay gente que no le ha dado muerte al pecado y se han ido a predicar, a evangelizar, a ministrar a la gente, a predicar, amado hermano, lo que está establecido en la palabra. Ciertamente eso es lo que están predicando porque los podemos escuchar. Pero viven engañados y engañando a la gente, amado hermano. Porque si estamos predicando esta palabra, que es verdad, amado hermano, óigame, este evangelio que es salvación, es poder de Dios para salvarnos, como dice Romanos 1:16, amado hermano. Si estamos predicando esta palabra, tenemos que vivirla primero. Tenemos, amado hermano, que modelar lo que estamos predicando. Dice en Timoteo 3, que las sagradas escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esa parte nuestra no la estamos poniendo en orden. La gente puede estar predicando, amado hermano,
el evangelio de Cristo, lo que está establecido en la palabra, pero al igual que los judíos, como el Señor les dijo, amado hermano, en Mateo 5:39, ustedes están escudriñando las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hallarán la vida eterna, pero ellas de quien hablan es de mí, y a mí ustedes no me están recibiendo. La gente, amado hermano, piensa que porque en un momento dado el Señor les dijo, te quiero para predicar mi palabra, te llamo para que pastoree, te llamo para que seas misionero, para que vayas y sanes enfermos, de esto, saques fuera demonios, para que profetice. Oiga, mi amado hermano, ya la gente se va corriendo, pero cuando llegue el llamado hay que dar un primer paso. Arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, el pueblo se ha ido a correr, pero no ha dado un paso, corriendo sin aprender a caminar. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible. ¿Cómo una persona puede correr sin aprender a caminar? Usted puede decir, eso es imposible, pero en el ámbito espiritual sí está siendo posible. Porque el diablo los tiene engañado. Aunque ellos están predicando la palabra, el diablo los tiene engañado. El pueblo, amado hermano, vive engañado aunque conoce la palabra. Porque el pueblo, amado hermano, en la gran mayoría, como cuando el Señor, y lo vamos a ver ya mismito en Juan, el Señor hablaba a los judíos. Ellos supuestamente habían creído que Cristo era el Mesías. Supuestamente. Pero ellos no estaban dispuestos a entregarse, a hacer lo que el Señor les decía. Porque ellos se sentían que ellos estaban bien, que ellos eran libres, que ellos no eran esclavos, que porque el Señor les decía tales cosas. Pero óigame bien, hermano, el llamado del Señor está en pie, todavía es irrevocable. Está en pie mientras hay oportunidad de alcanzarlo. Gloria al Señor, está ahí en pie. Porque hay un tiempo establecido para todo. Y dice en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. La gente recibe el llamado y se va corriendo, amado hermano, por el mundo a hacer y a deshacer. Pero no llega primero al reino de los cielos. Porque allí en el reino de los cielos tiene que ser acepto, tiene que ser aprobado para ser enviado. Si no nos presentamos delante del Señor aprobado, haciendo uso correcto de lo establecido en la palabra, no debemos irnos a hacer nada. Porque toda la buena obra que se puede estar haciendo son obras muertas. No tienen validez delante del Señor porque no son obras hechas en Dios. Las obras hechas en Dios las hacen aquellos que vienen a la luz. Y el que viene a la luz, amado hermano, su pecado queda, amado hermano, desaparecido porque la luz hace que la oscuridad, que las tinieblas desaparezcan. Y lo dice bien claro en Juan capítulo 3, los versos 19 en adelante. El que no viene a la luz es porque no quiere que sus obras sean reprendidas. La gente no se atreve a acercarse al reino de Dios y están trabajando como si fuesen ministros enviados de Dios, pero no se acercan al reino de Dios, porque el Dios de los cielos le va a decir lo que les falta para ser acepto y para ser enviado. Cuando vemos al apóstol Pablo que él dice que ellos tuvieron que ser aprobados por Dios para poder ser enviados. Pero hoy la gente, amado hermano, se siente tan autosuficiente que se están lanzando, amado hermano, con la ayuda de ellos. Porque hoy cualquiera hable de una iglesia, cualquiera es pastor, cualquiera es ministro porque tiene para coger un avión. Cualquier amado hermano puede hacer y deshacer, gloria al nombre del Señor, pero no son enviados de Dios por cuanto no han dado el primer paso. No necesitamos el dinero, la fuerza, amado hermano, ni el poder, ni que nos siga el hombre, no. Ni que nos apoye hombre alguno. Si nosotros nos presentamos delante de Dios en su reino, gloria al Señor, y buscamos ser aceptos y aprobados por el Señor,
podemos entonces seguir caminando fielmente delante del Señor. Y el respaldo de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. El respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Fíjese que Cristo caminaba predicando el Evangelio. Y aún en un momento le dijo a los discípulos, porque los discípulos decían que el Evangelio, que lo que el Señor estaba hablando era tan difícil, que era muy fuerte y que la gente se estaba yendo. Y el Señor le dijo, pues si ustedes quieren ir también, váyanse. Porque nosotros no podemos cambiar lo establecido por Dios para hacer que la gente se allegue. Usted no puede dejar de vivir una vida en santidad para poder tener más amigos, para ser aceptado, para ser amado hermano, tener título, obtener posiciones dentro de los templos. No, Señor, óigame bien lo que le voy a decir. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos capacita si nos presentamos delante de Él y buscamos dirección de Él, y Dios es quien nos envía con respaldo de Él, de su Espíritu Santo, amado hermano, los ángeles, amado hermano, y el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros para defendernos. Y eso es lo que necesitamos, amado hermano, para que nunca estemos en una actitud de doblez de ánimo. Cuando somos enviados por Dios, mantenemos firmeza, aunque se levante el río, gloria al nombre de Jehová. Oiga, mi amado hermano, aunque estemos en las aguas, no nos vamos a ahogar, gloria al nombre del Señor. Aunque tengamos que pasar por el fuego terrible de la prueba, amado hermano, que sea, amado hermano, calentado 7 veces más de lo normal cada vez, amado hermano, allí estará con nosotros el Señor Jesucristo. Él lo prometió. Y eso es lo que nos va a mantener firmes. El primer paso de ese primer paso depende nuestra integridad delante del Señor. Nuestra fidelidad al Señor. Oiga, mi amado hermano, nuestra firmeza de corazón para con el Señor. Porque cuando ese primer paso no se da, estamos en altas y bajas todo el tiempo. Porque todavía sigue habiendo incredulidad, inseguridad. Porque aunque decimos que verdaderamente este es el Evangelio de Cristo, en realidad no lo hemos creído como tal. Porque no hemos entrado en obediencia. Y lo primero que establece, óigame, el Señor Jesucristo, para nosotros vivir conforme al Evangelio de Cristo, es el arrepentimiento. Es lo primero. Y si no entramos a ser parte del reino de los cielos, ¿cómo salimos a estar hablando de parte del Rey de los Cielos sin haber sido enviados por Él? Porque pasamos por alto que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia lamentablemente tiene poder para engañar, y está engañando porque le ha sido posible aún a los escogidos. Pero vamos a conocer la verdad. Y yo espero en el Señor, hermano, que esta verdad nos haga libres realmente. Que comenzamos, amado hermano, a dar el primer paso. Y después de ese primer paso, vamos, amado hermano, a abrir nuestras alas. Y nos vamos a remontar en las alturas. Y iremos por encima de las montañas, amado hermano. Óigame, cruzando por encima de todo problema, toda situación, toda enfermedad, amado hermano. Todo ataque, persecución. Óigame, a pesar de todo, amado hermano, miraremos las cosas como insignificantes. Cuando nosotros estamos establecidos en el poder de Dios. Amén. Ese primer paso muy importante, hermano. La invitación, amado hermano, la invitación nos las hace Dios mismo. Estos pasajes de la Biblia lo que hacen es advertirnos, porque ninguno entrará al lugar de la boda sin haber sido aprobado, gloria al Señor, para entrar. Podríamos decir que la antesala es aquí en la tierra. La antesala, amado hermano, para entrar al lugar, al trono, al templo de Dios allí en los cielos para la fiesta de boda. La antesala es aquí. Aquí tenemos que ser aprobados. Nos dice la palabra en Tesalonicense, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor.
En Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice en el verso 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea hallado, amado hermano, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, amado hermano, a ver nuestra vestimenta, para darnos entrada a la fiesta de boda, ya nosotros tenemos que estar, amado hermano, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible. La gente dice que en el momento que el Señor venga, todo nuestro ser va a ser irreprensible. No, no, no. Tenemos que vivir una vida en santidad. Dice el Señor Jesucristo, sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Primera de Pedro 1, amado hermano, dice, amado hermano, citando palabra que Dios habló desde el Antiguo Testamento, sed santo como yo soy santo, santo en toda vuestra manera de vivir. Y en Segunda de Pedro nos hacen una invitación a entrar a la naturaleza santa, una naturaleza libre de pecado. Y cuando nosotros, amado hermano, damos ese primer paso de arrepentimiento, dice en Segunda de Pedro capítulo 1, que cuando entramos en obediencia al Señor, dice, amado hermano, el pasaje, no caeréis jamás. Porque claro está que del cielo no vamos a caer, porque al cielo llegaremos fortalecidos, como vencedores, pero estamos todavía en este mundo. Este mundo no es de nosotros para que estemos, amado hermano, apegados a este mundo. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor y yo le doy gracias al Señor por esta su palabra, hermano. Porque esta palabra nos enseña, las parábolas nos enseñan, palabras de sabiduría, la gente la habla a lo loco, pero la gente no se está retratando realmente dentro de las parábolas, porque en las parábolas está hablando el Señor Jesucristo, no solo del pueblo de Israel, sino de la iglesia hoy día. Gloria al nombre del Señor. La antesala aquí en la tierra. Aquí tenemos que ser hallados aprobados para el día de que venga el Señor Jesucristo, o sea, que llegue el momento de nuestro arrebatamiento. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado como un obrero que no tenga de qué avergonzarte, que estés usando bien, aplicando bien, haciendo tuya, amén. No es que la tenga, no es que la conozca, no, es usarla bien, la palabra de verdad. Y el verso 19, amado hermano, de 2 de Timoteo, gloria al Señor, dice que el Señor conoce a los suyos. Y aquel que invoca el nombre del Señor, se aparte de iniquidad, la gloria es del Señor. Así que, amado hermano, no podemos pasar por alto que aunque Dios nos está invitando, nosotros tenemos que acudir conforme lo establece el llamado. La invitación tiene, amado hermano, un orden establecido. Para entrar, tenemos que ser aprobados. Para ser parte del reino de los cielos, tenemos que ser aprobados. Tenemos que ser aceptos delante del Señor. Segunda de Timoteo 1:9 dice, amado hermano, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No nos llamó para que nos presentáramos como nosotros quisiéramos delante de su presencia. No nos llamó a entrar a su reino en la condición, amado hermano, y con la vestimenta vieja, porque no podemos entrar a su reino de la manera que estamos hoy día, amado hermano. Para entrar al reino de Dios hay un llamamiento y hay una invitación, porque el llamamiento es santo. Y dice bien claro en 2 Timoteo 1:9 que este llamamiento no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito con el cual el Señor nos llamó.
Mire esto. La gente pasa por alto, amado hermano, lo establecido por Dios en su palabra para que entremos a ser parte del reino de Él. La gente quiere entrar a ser parte del reino de Dios conforme a sus obras, sus buenas obras. Cuando en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero son reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra de Dios es bien clara, bien clara, bien clara, amado hermano. Dice aquí, amado hermano, que el llamamiento no es conforme a como nosotros queremos. No es conforme, amado hermano, no acudimos al llamamiento santo de Dios conforme a las buenas obras que podemos hacer. No vamos a entrar. Tenemos, amado hermano, que buscar entrar al reino de los cielos conforme, amado hermano, al llamamiento santo que Dios estableció, amado hermano, según el propósito de Él. Porque Él no va a cambiar. Él no va a permitir que su reino esté sucio, manchado, contaminado. No. En el reino de Dios, amado hermano, Él escoge quienes van a entrar. No es que nosotros vamos a entrar. Es que Él escoge quiénes van a entrar. Y realmente, amado hermano, es con Cristo que nosotros podemos entrar a ser parte del reino de los cielos. No nos podemos presentar como querramos, sino como Él lo estableció, conforme a su propósito. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, en el verso 30, gloria al nombre de Jehová. Gloria al Señor. A los que predestinó, dígame, a estos también que llamó, a los que llamó, a estos también que justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire el orden. Pero la gente se está glorificando así sola. ¿Por qué? Porque no vinieron al llamado, dando el primer paso bien importante. Y no son justos delante de Dios, porque Romanos 2:13 establece bien claro la palabra, que no son justos delante de Dios los oidores, sino los hacedores. Y que quede bien claro que un hacedor de la palabra no es el que la predica, que no es el que la conoce, es el que la vive. Ese es un hacedor de la palabra. Amén. Así que, amado hermano, el propósito de Dios es desde antes de la fundación del mundo, según nos dice, amado hermano, en Efesios capítulo 1, los versos 4 y 5. Dice bien claro que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es todo lo que establece el Evangelio de Cristo. Santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Porque Él nos amó, hermano. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto fue, amado hermano, fuimos, amado hermano, predestinados y escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero nos escogió, amado hermano, amándonos primero. Amándonos primero. Óigame bien. Y dice ahí, en el verso 5, que podemos ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero esto, amado hermano, mire lo que dice. Esto es según el puro afecto de la voluntad de Dios, no la nuestra. Esto es según el puro afecto de su voluntad, no mi voluntad. Oiga, mi amado hermano, hoy día hay pastores que ven que hay un hermano que tiene labia para hablar y expresarse, que conoce la Biblia y está, amado hermano, esto
se le hace muy fácil predicar la verdad de la palabra. Y le dice, tú estás preparado para irte a pastorear. Vete a pastorear. No es el hombre el que manda. No es el hombre el que llamó. Por lo tanto, el hombre no es el que envía. Entonces, amado hermano, se envía a la gente a predicar porque tiene labia, porque estudiaron en un seminario. Oiga, mi amado hermano, porque saben la verdad de la palabra, la saben, la conocen, la saben predicar, saben expresar la palabra, tienen labia para hablar, tienen, amado hermano, la facilidad de hablar con la gente y hacer que la gente les crea lo que están hablando. Pero cuando vamos al fruto de esa gente que hoy día está hablando la verdad de la palabra, y oiga que lo estoy diciendo, porque están hablando la verdad de la palabra, están hablando, pero el fruto de ellos no es conforme al Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor dice en Mateo 7, vamos allí un momentito, hermano, capítulo 7, verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Porque vemos gente que predica la verdad, pero se ha desviado de la sana doctrina en su manera de vivir, de pensar y de actuar. La pueden estar predicando, pero no la entienden. Tienen el conocimiento, pero no entendimiento. O les conviene pasarla por alto para seguir subiendo de posición, para estar bien en lo material. Y dice bien claro que sus frutos son, su recompensa final va a ser conforme a sus obras. Caminaron bajo el poder del enemigo. Con el enemigo se van a ir al final de los días. Porque Dios no puede ser burlado. Y la iglesia tenemos que buscar discernimiento de espíritus. Es discernir. Saber lo que es bueno y lo que es malo no es discernir. Uno entra en la acción de discernir cuando separa lo bueno de lo malo. Y tú y yo tenemos, amado hermano, que aprender a discernir esto, amado hermano, en esta vida. Aprendernos a separar de lo que a Dios no le agrada. Esto, amado hermano, es a lo que Dios nos llamó. Mucha gente puede estar hablando la verdad de la palabra. El pueblo puede estar, amado hermano, teniendo conocimiento de lo que esté establecido en la palabra. Claro que sí. Podemos estar predicando lo que esté establecido en la palabra. Claro que sí. Pero si no estamos dando un fruto de verdadero arrepentimiento, ¿a dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a parar? ¿Mirará Dios con agrado que yo puede estar predicando mientras ando en desobediencia a lo que Él establece? ¿Mirará Dios con agrado y recompensará mi buena obra de predicar la verdad, enseñar la palabra, de orar por los enfermos? Oiga, mi amado hermano, hablarle a las vidas, buscar almas para el reino de Dios. Mientras yo no estoy en obediencia a lo establecido en su palabra, ¿lo verá Dios con agrado? ¿Recompensará Dios, amado hermano, si yo estoy de esa manera? No, de nada me vale. Por eso la gente sale, amado hermano, corriendo y se cansan, porque no están esperando en Jehová. No esperan en Jehová. Es el momento de dar el primer paso. El primer paso habla de arrepentimiento.
un apartarnos del pecado. Gloria al nombre de Jehová. Sigue diciendo ahí en Efesios que es según el puro afecto de la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Somos aceptos cuando hemos recibido el perdón de los pecados. Estoy en Efesios capítulo 1. Acabé de leer versos 6 y 7. Su propósito, la voluntad de Dios, es que entremos a ser parte del reino de Él, de su casa, de su familia, hacernos hijos de Él, santo y sin mancha, así como Él es santo. Y de esta manera, amado hermano, es que podemos llegar a ser aceptos teniendo el perdón de los pecados. Si vamos a Primera de Juan capítulo 1. Gloria, gloria al nombre de Jehová. Primera de Juan capítulo 1. Dice, amado hermano, este es el evangelio que hemos oído de él. Verso 5. El mensaje que hemos oído de él. Y este es el que les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz. ¿Y cuál es la otra parte del mensaje? Que no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos decían que no eran esclavos de nadie, que jamás habían sido esclavos de nadie. Está en Juan capítulo 8. Que jamás habían sido esclavos de nadie. Porque el Señor los estaba llamando a entrar a la palabra que Él estaba predicando para que fueran libres. Pero ellos estaban diciendo: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos pensaban que como habían permanecido en la ley, ellos no estaban en pecado. Eso era lo que ellos decían. Y eso es lo que nos estamos encontrando hoy día. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el verso 4 del capítulo 2. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Según el puro afecto de la voluntad del Padre caminó el Hijo. Y así tenemos que hacerlo nosotros si queremos, amado hermano, seguir en pos de Jesús. Porque Cristo fue al Padre y tomó su posición. Y caminó en obediencia total al Señor, al Dios Todopoderoso. Así que, amado hermano, de esta manera es que somos aceptos teniendo el perdón de los pecados. Necesario entender que sin el perdón de pecados no hay santidad. La santidad es un apartarnos totalmente del pecado. Eso es a lo que nos llama el Señor. Y no hay perdón de pecado si aún andamos en obra de la carne. Y andar en desobediencia a Dios, por más insignificante que sea lo que estemos haciendo, que sabemos que a Dios no le agrada, es andar en pecado.
y es como una mancha o una arruga en nuestras vestiduras. Si algo estamos haciendo que sabemos, amado hermano, que a Dios no le agrada, es necesario dejar de hacerlo para que nuestras vestimentas estén limpias y seamos aprobados, seamos aceptos delante del Señor y demos, amado hermano, esa entrada a ser parte del reino de los cielos. En Efesios 1:9, amado hermano, nos dice que nos fue dado a conocer el misterio de su voluntad. Porque dice ahí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es lo que se propuso Dios en sí mismo. No es lo que nos estamos proponiendo nosotros. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Esto es, amado hermano, como dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El hacer lo que Él se ha propuesto en sí mismo para nosotros. Porque lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios se ha propuesto para nosotros, lo que desde antes predestinó para nosotros, es bueno. Es bueno. Él no nos creó para condenarnos. Él nos creó para darnos la oportunidad de entrar, de ser parte de Él, hijos de Él, de la familia de Él. Pero hay que nacer de Él. Volviendo a Romanos 8:30, debemos entender que Dios se propuso en sí mismo cuando nos predestinó llamarnos, justificarnos y glorificarnos en Él. Él se propuso en sí mismo llamarnos, justificarnos y glorificarnos. Y esta es una obra que solo Dios puede hacer. Y la hará solamente en aquellos, oiga mi amado, que al ser llamados para salvación, responden al llamado, entrando y aceptando el andar en su perfecta voluntad, para poder ser hallados aceptos, limpios de pecados, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Pedro 5:10 lo confirma. Dice bien claro: mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, oiga bien, nos llamó a su gloria eterna, ¿cómo? En Jesucristo. Jesucristo dijo bien claro en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que dice bien claro que Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Óigame, pero lo que va a establecer es su reino en nosotros. Y a Él sea toda la gloria por siempre. El que está en Cristo, óigame, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El que está en Cristo, dice Romanos 8:1. No anda conforme a los deseos de la carne. Estas son las cosas, estos son los detalles que no se están entendiendo en la iglesia de Cristo. Porque pensamos que por ser miembro de una iglesia cristiana, donde se predique la sana doctrina, esto ya garantiza mi salvación. De hecho, le voy a decir, el que yo sea pastora no me garantiza salvación. Esto, amado hermano, el que yo sea pastora no es evidencia de que yo soy parte del reino de Dios. No. El que yo predique la sana doctrina no es señal, amado hermano, de que yo sea parte del reino de los cielos. Lo que lo evidencia es mi obediencia, mi testimonio en Cristo. No el que yo predique, ni el que yo tenga títulos o posiciones, ni que tenga un aparente éxito ministerial, que pueda sanar enfermos, echar fuera demonios, amado hermano, profetizar y hacer muchos milagros, eso no es garantía de salvación. Eso no garantiza que soy parte del reino de los cielos. Lo que garantiza que somos parte del reino de los cielos es nuestra entrega, nuestra obediencia,
No es saber la Biblia, es obedecerla. Es aplicarla a nuestra vida. Amén. Así que, amado hermano, tiene que ser en Cristo Jesús. Nos han hecho, amado hermano, un llamado que es irrevocable, del cual Dios no se arrepiente de haberlo hecho sin cambio de propósito. Él nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, a vivir una vida en santidad, sin mancha, sin arruga. Pero Él no va a cambiar el propósito de Él. Déjame cambiar el propósito porque es que el pueblo se le está haciendo difícil. Déjame cambiar el propósito en medio del llamado que les hice. Porque yo estoy viendo que ellos tienen la disposición y están predicando y están echando fuera demonios, están sanando enfermos. Déjame elogiarlos, déjame acomodarlo a como ellos han podido hacerlo. No lo va a hacer el Señor. Su palabra es fiel y permanece. Y lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, así permanecerá. Y nos dice la palabra del Señor en Isaías, que su palabra no tornará atrás vacía, ella hará todo aquello para lo cual Él la envió. Se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. El cielo y la tierra cambiarán, amado hermano, su apariencia, pero esta palabra no tiene cambio. No tiene cambio. No se puede, amado hermano, como reestructurarla, como rehacerla, como acomodarla, como modificarla. No, esta palabra no puede ser modificada. Esta palabra tiene que ser predicada y vivida de una manera intachable delante del Señor. El llamado no tiene cambio. Y tampoco queda anulado o sin efecto, pero depende de nosotros acudir fielmente a este llamado. Y que cuando fuésemos llamados, amado hermano, y nos presentemos aprobados como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, y luego recibamos, amado hermano, la orden de ir a ser más discípulos. Porque una vez Cristo vino y les dije, en Mateo 4:17, su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, para que entren a ser parte del reino de los cielos. Y luego de esto comenzó a llamar a los hombres para que le siguieran, para que fueran discípulos y luego fuesen maestros. Y como maestro hicieran más discípulos, que estuviesen preparados para que fuesen maestros del verdadero evangelio de Cristo. Pero hoy vamos, amado hermano, a los seminarios, a los institutos, y le dicen a los maestros, nos dicen a los maestros, que hagamos lo contrario a lo establecido en la palabra. Eso no puede ser. Yo no puedo predicar algo que es contrario a lo establecido por Dios en su palabra. No. Ahí yo no me voy a quedar perdiendo el tiempo. Yo voy a ir a un lugar donde se acepte la verdad de la palabra, que esta palabra sea recibida. Que la gente que le esté oyendo, porque yo no estoy hablando otra cosa que no está establecida en la palabra. Estamos por la misma Biblia. Óigame, señalando para que la iglesia salga, amado hermano, del engaño, amado hermano, y entre en la perfecta voluntad de Dios. Y yo le doy la gloria al Señor, que no solamente lo puedo predicar aquí a los que estamos aquí, sino los que nos están viendo, amado hermano, y nos están escuchando. Gloria al nombre del Señor. Y yo sé que esta palabra no se queda aquí, amado hermano, en lo más verde, ni se va a quedar en Puerto Rico. Esta palabra está, amado hermano, yendo por el mundo, porque está entrando, amado hermano, a cada lugar a través, amado hermano, de la internet. La gloria es de nuestro Padre Celestial, y es un beneficio. La gloria es del Señor, porque hay mucha gente, amado hermano, que tienen para pagar una oportunidad en la radio y predicar la sana doctrina, y están en unas boberías tales como, amado hermano, haciendo competencia, a ver quién me dice quién mató a este, a ver quién me dice. Mire, amado hermano, es tiempo, amado hermano, de aprovechar el tiempo, predicar la sana doctrina a tiempo, fuera de tiempo. Nos digan lo que nos digan, no nos importe. Fuimos llamados para agradar a Dios. Y hoy prendemos, amado hermano, la radio y aún la televisión, y hay tanta bobería y tanta pamplina, hermano.
Hay tantos, vemos, amado hermano, los líderes, los pastores, los evangelistas, los ministros, lamentablemente en su gran mayoría, que lo que hacen, amado hermano, es hablando a aquel y al otro y hablando malo de aquel y del otro, y no le hagan caso a mí. Oiga, hay que llevar a la gente a Cristo. No es a los demás, no es a mí. El Señor no me dijo, tráelos a ti, no. El Señor me llamó para yo llevar un pueblo a los pies de Él. Enseñarle a un pueblo que Cristo vino. Oiga, amado hermano, preparó a los discípulos para que los discípulos llegaran al Padre. Ciertamente a través de Cristo vamos a llegar al Padre. Usted no va a llegar al Padre a través de mí. Yo no he hecho nada por usted. Lo que yo hago lo está haciendo Cristo a través de mí. La obra es de Él. La palabra es de Él. La gloria es mía. La gloria sigue siendo de Jehová. Y yo le doy toda la gloria al Padre Celestial. Usted sabe cuántas veces yo he anhelado predicar la palabra, que mucha gente la puede escuchar. Pero como económicamente no se ha podido, y como en la radio no le dan espacio al que predica la sana doctrina, Dios ha abierto una ventana bien grande, que me hace llegar al fin del mundo si es necesario. Y yo le doy gloria al Señor, y ahora menos, nunca lo había pensado hacer, pero ahora menos dejaré de predicar la verdad, porque a esto me llamó el Señor. Pero lo tengo que hacer viviéndola. Estoy consciente de que tengo que predicarla viviéndola. Estoy consciente de que cada vez que abra mi boca es para bendecir el nombre del Señor. Que todo lo que salga por mis labios sea para edificar al que oye. No para agitar, amado hermano, y entrar en contienda con nadie. Es para hablar de Cristo. Ese es el mensaje que hay que predicar, a Cristo. Es el evangelio que hay que vivir. Es Cristo, no es otro. Que cuando usted esté hablando con alguien, amado hermano, sea de Cristo, de su bien, de su fiel amigo, de su buen amigo, un amigo que nunca le ha fallado. No hable del que le falló. ¿Cuántos nos han fallado en este mundo? Hable del que nunca nos ha fallado, que es Cristo el Señor. La gloria es del Señor. Mire, mi hermano, yo voy a terminar aquí, bueno, hoy, porque esto, amado hermano, tiene para largo. En Mateo 4:17, como mismo, amado hermano, casi comenzamos, el reino de los cielos se ha acercado. Esto indica que llegó nuestra oportunidad, que se acercó a nosotros la oportunidad para que pudiésemos, amado, entrar y ser parte del reino de los cielos. Y es prácticamente una invitación cuando Cristo lo dice. Es una invitación para que entremos, pero somos nosotros quienes decidimos si acudimos a la invitación o no. Somos nosotros quienes lo decidimos. Y quiero dejar, amado hermano, marcado Mateo 7:21. Porque el Señor dice, no es todo el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán en tu nombre, profetizamos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Nunca, nunca, amado hermano, dieron ese primer paso de arrepentimiento. Por lo tanto, no son parte ni son ministros enviados por Dios del reino de Dios. Son ministros, óigame bien, el que anda en pecado ministrando la palabra de Dios en pecado, son ministros de Satanás. Lo dice en 2 Corintios 11:13. Son falsos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, mi amado hermano, para engañar. Tenga mucho cuidado, que todo esto es para engañar. La gloria es del Señor. Así que la semana que viene, el próximo domingo, gloria del Señor, vamos a seguir con este estudio. Es necesario que sepamos dónde estamos parados. Que sepamos cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Que conozcamos realmente lo que está establecido en la palabra de Dios.
y qué es lo que realmente tenemos que hacer para entrar en obediencia al Señor y entrar a ser parte del reino de los cielos. Gloria al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al nombre de Jehová. Aleluya.